Pero si el maestro fuera o estaría formado con otras ideas, pudiera inculcarle al pibe tratando de hacer un cambio, ¿no? Pero hay veces que nosotros nos encontramos con maestras, como nos pasó a nosotros, que ahí había chicos cartoneros que iban a cartonear a la capital. Entonces la maestra lo expuso delante de todos sus compañeros y le dijo: vos también vas a ser otro cartonero como tus hermanos más grandes. Mis primeros años de escuela los hice en una escuelita rural de la provincia del Chaco. Yo creo que si mi maestro no hubiera sido un educador popular innato, porque no se hablaba en esa época de educación popular, hace más de 40 años, yo hubiera tenido otra mirada a lo mejor. No solo teniendo un título se educa. La autonomía de las propuestas educativas populares, ¿cuánto hay de continuidad y ruptura con la cultura escolar tradicional y hegemónica? Fuera de juego, yo conozco muchos docentes que intentan hacer algo distinto dentro del aula y son reperseguidos por la dirección. Y que la escuela muchas veces le presenta toda una programática, ¿sí? Que se muestra antagónica respecto de los intereses de clase que ese niño puede llegar a construir o a ser conscientes en el seno de la fracción de la sociedad a la que pertenece. Porque la escuela pública es un proceso histórico el cual los sectores populares se apropiaron y se deberían seguir apropiando de eso en desmedro de los emprendimientos privados y los emprendimientos religiosos. En la escuela te dicen esto es así, así, así. Y yo soy la maestra y se hace así. Es mi duda si existe una articulación entre lo popular con lo público y lo estatal. Los chicos vienen con alguna carencia, algo que investigaron, tienen que buscar, entonces usan la computadora, que en su casa no la tienen, pero sí la tienen en el centro. O investigan en libros o algo, y entonces vos, si bien nunca le hicimos los deberes, porque queremos que la familia contribuya también a ese trabajo con los chicos, reforzamos, sí, para que el chico lo pueda hacer. El hecho de ser permeables al afuera es lo que ha exigido que nuestras organizaciones se hayan ido modificando mucho a lo largo de todos estos años, respondiendo a los cambios del contexto, ¿no? Obviamente tampoco vas a ser un centro comunitario o una sala de educación popular dentro de tu curso, pero sí tratar de darles pautas, de darles consignas, de darles ese poquito de educación popular que uno tiene, de a poco al nivel. ¿A qué te referís vos con educación popular? ¿A que vos vas a ir y vas a dar la clase y te va a preocupar el pibe o que vas a poder generar todo esto que decimos de la mirada crítica? Que por ejemplo en esto la escuela es como muy rígida en su modo y lo demás se tiene que adecuar. Nosotros tenemos la obligación, no es que lo hacemos porque somos buenos, ¿eh? Nosotros tenemos la obligación de conducir nuestras organizaciones con este criterio, si no, no tienen sentido. Y también tenemos la libertad de hacerlo, me parece que eso es muy importante. La educación formal creo que la metodología la tiene que cambiar por esto que hablábamos hace un rato de la identificación, ¿no? De que cuando el pibe se identifica, aprende. Me parece que pasa por ahí. No irte a los extremos como en el texto, no ser re antiescuela porque no sirve, y tampoco ser sistemático o funcional. Si nuestros pibes, nuestros adolescentes, nuestros niños no se educan, por más que la educación formal sea una cagada, o sea, si el pibe no está preparado, para mí no hay revolución. No es que de repente a todos se nos dio ganas de tener espacios de apoyo escolar, sino que vos ves una realidad de tus pibes. No, repitieron. Y tenés pibes de 12 en cuarto grado. Y vos sabés que a los 15 no van a querer terminar séptimo, porque ya les va a dar vergüenza. Entonces, sí o sí tenemos que transformar esa realidad del pibe. Y bueno, hacemos apoyo escolar 3 veces por semana, 4 veces lo que sea necesario. Y que esta reflexión, ¿no? De decir, bueno, en realidad los pibes tienen que ir a la escuela porque tienen que tener una trayectoria de educación formal, tiene que ver con fortalecerlos como sujetos, no desde lo individual para salvarse individualmente, pero sí como sujetos que tienen que estar en condiciones de dar la lucha, ¿no? Y para eso
El ir a la escuela es también parte del aprender a desenvolverse dentro de estas reglas de juego que queremos cambiar. Si nosotros tenemos la dinámica de preparar a nuestros pibes en el tema de educación popular, nuestros pibes van a llevar la discusión a la escuela y después ahí en la escuela te arman gran desmotín y que después de última sale la directora visitándote diciendo que le están enseñando a estos pibes, pero bueno, válido sea, ¿no? Práctica pedagógica movilizamos, ponemos en juego en función de ciertos para qué perseguimos. Como yo voy a discutir un núcleo de problemas interesantes para los cuales puedo tener respuesta y también de qué forma, ¿no? Pues si yo solo le ando diciendo a todo el mundo que el problema es el capitalismo y entre eso y lo cotidiano no tengo nada, también es un problema. ¿Cómo ir arrimando un poquito ese cómo? En función de nuestra realidad, no tanto desde lo general o abstracto, sino de alguna cosita concreta, pequeña, una pregunta que sea bien tocable, maleable, palpable, porque desde ahí vamos a poder empezar a hacer alguna cosa, sino el cómo nos queda tan lejos que es difícil abordarlo. El lunes a las 6 de la mañana los médicos y personal del hospital decidieron dramatizar en el hall de entrada del Hospital de Moreno las condiciones de trabajo. ¿Cómo hacer para que la gente entendiera que no se lo atendía enseguida, no porque el médico es un jodido y no atiende, sino que las condiciones laborales están muy mal, no hay recursos? Digo, esto no es educación popular. Una vez están las demandas, ponernos a pensar nosotros cuál sería la especificidad de nuestro laburo, cómo llevarlo adelante, con qué herramienta y todo eso, es lo que me parece, o por lo menos nosotros venimos discutiendo y visibilizando, que es lo que más cuesta y que a lo mejor quizá donde deberíamos hacer el esfuerzo en tratar de aportar en ese sentido. Yo me acuerdo cuando vino la experiencia del libro de Tomás, que es un proyecto de lectoescritura para que el pibe aprenda a leer y a escribir. Entonces como que nosotros tratamos todo el tiempo de ponerlo en cosas concretas que nos pasan a todos. Digo, hay un problema de matemática, no le planteas el problema de matemática como en la escuela. Vas a comprar con un juego, con lo que sea, y ves cuánto te cuesta las cosas. Vos para el almacén tenés que cocinar, qué sé yo, un guiso. ¿Cuánto te sale? Medio kilo de papas, medio kilo de cebollas. Bueno, y tu mamá durante un día, ¿cuánto dinero gana trabajando en tantas horas? Entonces, como que eso es lo que... Ahí es la diferencia. Que se elige entre todos una manera. No hay bajado así algo explícito, pero sí una manera de enseñar jugando. Tanto los contenidos como estas mediaciones didácticas, si queremos llamarles, son preocupaciones a tener en cuenta, ¿no? Y un poco pensar para nosotros, y el educador popular tiene que ver con pensar en qué es para nosotros la educación popular y qué herramientas, qué elementos tendría que tener un sujeto, o creemos para nosotros que es importante que pensáramos y discutiéramos respecto de ser un educador popular. Siempre está la necesidad de nutrirnos con cosas nuevas y siempre hay temas diferentes, opiniones de los compañeros de otros centros que aportan un montón. Yo puedo pensar una pedagogía radical, pero si no pienso cómo hacerlo praxis pedagógica, y eso implica un modelaje particular de determinado contenido, una forma de abordaje en función del objetivo, y bueno, ahí capaz que incluso me traicione el propio objetivo. El espacio colectivo que es el centro y la red nos ayuda mucho, porque nos pone límites entre nosotros, nos cuestiona, nos interpela, nos hace pensar constantemente. Y vimos, por ejemplo, ayer que había tremenda lluvia, vinieron la mitad o más de la mitad de la gente que normalmente no viene. O sea, creo que están tomando conciencia y que eso es un trabajo de los profesores. No digo todo el tiempo decirles vengan, 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 sino hacerles sentir y notar y que se den cuenta que esto es fructífero para ellos y para todos. El trabajo de todo del centro lo desarrolla todo el equipo en su conjunto, ¿no? Este año me animé a acompañar otro centro. Es el grupo de acompañamiento, es un grupo de coordinadores o algún educador que esté muy capacitado acompañando un centro que tenga dificultades. Como que la primera transformación política es la que hacemos a partir de nuestra propia formación y de este ejercicio coherente de nuestra práctica cotidiana.
por prueba.